Drake González tiene 11 años de edad. Él nos acompañó junto al equipo de rescate de buzos de Miami-Dade para demostrar la increíble hazaña que realizó el equipo de fútbol infantil tailandés. Los menores de mejor estado de salud fueron rescatados primero. También le dieron algún medicamento para calmarlos, para que en el momento que estuvieran atravesando la cueva, no entraran en tan pánico, pudieran estar relajados. Aparte de la soga que recorría el intricado sistema de cuevas, el menor también iba conectado a uno de los buzos. Esa cuerda es para no perder contacto con el niño y poder guiar al muchacho en caso de tuviera algún tipo de emergencia. Los menores y el equipo auxiliador usaron una máscara de cara completa. Esta tiene un botón que se presiona permitiendo comunicarse bajo el agua. Para facilitar el proceso en los pasadizos más minúsculos, un rescatista cargaba el tanque de aire del niño. El tanque del niño va a estar colocado en el lado izquierdo del rescatista. Está conectado en dos puntos. Él se desengancha un punto y lo pone delante de él. Todo el momento que están bajo el agua lo lleva en sus manos. Lo lleva en sus manos, pero está conectado al rescatista en su equipo. Y el agua no le quita todo el peso. Los menores fueron colocados en camillas al salir de la cueva. Sus ojos estaban tapados con gafas para protegerlos de la luz. El deseo de vivir es lo que sacó a todo el mundo de ahí. Esa fue la parte mental. En Miami, Florida, Andrea Linares, Univisión.